oraciones de protección al iniciar la semana. Qué alegría, queridos hermanos, hoy es lunes y qué bendición poder encomendar cada uno de nuestros trabajos, nuestra vida a Dios, para que a lo largo de esta semana podamos sentir la protección de Dios, queridos hermanos. Señor Jesús, tenemos la certeza de que en esta semana tú nos vas a regalar esa fuerza que necesitamos en cada una de nuestras actividades. Queremos bendecirte, amado Dios, porque nos das este día para poder compartir con esas personas que amamos. Nos regalas estas 24 horas de esta nueva semana, Señor Jesús, para poder seguir respirando y cumpliendo nuestros sueños. Gracias, Señor Jesús, porque tú en esta jornada vas a bendecir esos corazones tristes. Vas a pasar tu mano sanadora, Señor Jesús, sobre los enfermos. Vas a tender tu brazo y tu mano a aquel necesitado de ti, Señor Jesús. Gracias por todo lo bueno que haces en nuestras vidas, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, porque esta semana vamos a poder entender tu santa voluntad y caminar según tus designios, Señor Jesús. Gracias porque cada día nos acercas más a ti y porque tu sangre preciosa nos va a cubrir una vez más a lo largo de todo este día y de toda esta jornada. Por eso decimos con mucha fe: Señor Jesús, en tu nombre y con el poder de tu sangre preciosa, sellamos toda persona, hechos o acontecimientos a través de los cuales el enemigo nos quiera hacer daño. Con el poder de la sangre de Jesucristo sellamos toda potestad destructora en el aire, en la tierra, en el agua, en el fuego, debajo de la tierra, en los abismos del infierno y en el mundo en el cual nos moveremos hoy. Con el poder de la sangre de Jesucristo rompemos toda interferencia y acción del maligno. Te pedimos, Señor, que envíes a nuestros hogares y lugares de trabajo a la Santísima Virgen, acompañada de San Miguel, San Gabriel, San Rafael y toda su corte de santos ángeles. Con el poder de la sangre de Jesucristo sellamos nuestra casa, todos los que habitan en ella. Vas a nombrar con mucha fe cada uno de esos familiares para que sean cubiertos con la sangre de Cristo. Con el poder de la sangre de Jesús sellamos tierra, puertas, ventanas, objetos, paredes, pisos y el aire que respiramos, y en fe cubrimos con su sangre toda nuestra familia. Con el poder de la sangre de Jesucristo sellamos los lugares en donde vamos a estar este día, las personas, las empresas o instituciones con quien vamos a tratar. Vas a nombrar cada uno de los lugares donde vas a estar en este día con mucha fe para que sean cubiertos con la sangre de Cristo. Con el poder de la sangre de Jesucristo sellamos nuestro trabajo material y espiritual, los negocios de toda nuestra familia, los vehículos, las carreteras, el aire, las vías y cualquier medio de transporte que vayamos a utilizar. Te agradecemos, Señor, por tu sangre y por tu vida, ya que gracias a ellas hemos sido salvados y somos preservados de todo lo malo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Queridos hermanos, en este momento yo les invito a que puedan dejarnos sus intenciones en los comentarios y que entre todos también elevemos una cadena de oración, orando los unos por los otros. Oh adorable sangre de Jesús, limpia mi mente y mi corazón. Rompe cualquier atadura que impida mi bendición. Oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha.
sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumínanos. San Miguel Arcángel, con tus alas protégenos. San Miguel Arcángel, con tu espada defiéndenos. Amén. Hagamos esta oración a nuestro ángel de la guarda, pidiéndole a él también que nos acompañe en esta jornada. Santo ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que me pongas en el cielo en paz y alegría, junto con todos los santos, con Jesús, José y María, a quienes les damos el corazón y el alma nuestra. Amén. Hagamos con mucha fe estas tres oraciones diarias a nuestra Madre María, queridos hermanos, en este día. Bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía, sin tu santa bendición. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Acuérdate, oh piadosísima Virgen María, que jamás he oído decir que ninguno de los que han acudido a tu protección, implorando tu asistencia y reclamando tu socorro, haya sido abandonado de ti. Animado con esta confianza, a ti también acudo, Virgen Madre, y aunque gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante tu presencia soberana. No deseches, oh purísima y santísima Madre de Dios, mis humildes súplicas, antes bien escúchalas y atiéndelas favorablemente. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Hagamos con mucha fe, queridos hermanos, nuestra petición también a nuestra Madre María para que ella interceda por nosotros ante su Hijo Jesús, como lo hizo en las bodas de Caná. Consagración breve a la Santísima Madre. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti, y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mi cuerpo, mi alma, mi mente, mi espíritu y mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como hijo y posesión tuya. Amén. Y con mucha fe hagamos esta bendición final, queridos hermanos. Contigo vamos, Virgen pura, y en tu poder vamos confiados, pues yendo en ti amparados, nuestras almas volverán seguras. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén. Amén, amén, Señor Jesús, en ti confiamos, Señor Jesús, sellamos esta semana nuestros hijos, nuestra vida y la tarea, queridos hermanos. Yo les invito a que en este día, a que en esta semana podamos evitar hablar mal de las personas que están a nuestro alrededor y que en su lugar de nuestra boca solamente salgan palabras de bendición por todos los que nos rodeen. Que tengan una bendecida semana, les acompañó su hermano en Cristo, Alberto.
Y un fuerte, fuerte abrazo, queridos hermanos. Bendiciones. Chao.